Buenos días, hoy vamos a jugar a Mario y Luigi Viaje al Centro de Bowser. Y a ver, sí que habíamos derrotado aquí a este castillo y había que entrar por ahí. Pero ahí quedan sitios por explorar. Así que quiero ver. Vale, no. ¿No puedo? ¿En serio? Ah, sí. No puedo. Y quizá... ¿bajo el agua? Ahí. A ver. Que me equivoco con los botones aquí. Aquí es donde están los capullos, donde estaban los Goomba. Vale. Y por aquí no hay nada. Por ahí no sé. Ah, mierda. No sé cómo evitar eso. De verdad. No lo sé. Es que no, de verdad que no. No lo sé. A pastar. Ay, que me dieron cositas además. Espérate. Espérate. Equipo. El pétreo. Bueno, me da más ataque y más pequeño. Me baja un poco la vida. Con cada tal excelente. Estos solo sirven para venderlos. Oh, vaya mierda. Ahora se declaró todo arriba. Por ahí arriba ya vemos que. O sea, por aquí abajo nada. Entonces, vamos a ver. Es por aquí, ¿no? Por donde quería ir. Ahí parece que nada. Ah, mira.
Entonces, lo dicho, por ahí nada, por ahí nada, por ahí nada, y es por donde había ido. Ahí tampoco. Así que, en efecto, es solo poder ya por donde. Mierda. Ahora, joder. Lo que le ha costado, ¿no? Venga. Venga. Y he perdido el barquito, ¿no? Qué bien. Wow. Y vaya vueltas que estoy dando. Un poco perdidito. Estoy un poco perdidito, pero un poco bastante, ¿eh? De hecho. ¿Y de qué me sirve? En serio, yo quiero ir ahí. Caparazón arrasador. A lo mejor es bueno. ¿No? Sí, me sube. Me baja 10 la vitalidad, pero me sube 10 el ataque y 10 la defensa. Oye, pues mira, ni tan mal. Vale, eso no, no sirve de nada.
Vale, entonces seguramente sea desde el principio, ¿no? Desde donde. Claro. Hacer el camino que hice cuando los Koopa, ¿verdad? No sé por qué no me deja ahí de esa manera, pero bueno, vale, no hay problema. A ver. Claro, con los Koopa, ¿no? Supone que yo lo que hice fue esto. Por aquí. Exacto. Ahí. Bueno, sí, yo no puedo hacer nada. Aunque ahí hay algún sitio. Y no, interruptor que no puedo usar. Venga. Uy. Qué raro se ve este punto de guardado, ¿no? Como los colores y tal. Anda. Venga. No son solo 10. Venga. ¡Chun! Los miaos. Venga, tengo aquí estos. Me sigue quedando esta playa de la placa y cabo en la playa. Nada. Un interruptor que no puedo usar. Que no puedo usar. ¿Qué libro tan raro? Está en blanco. Me han encerrado. Anda. ¿Quién me ha despertado de mi sueño eterno? ¡Ey! ¿Tú quién eres? ¿Vives ahí dentro? Me llaman Geek. Soy un reconocido genio y inventor de la Torre de Geek. ¿Quién eres tú? ¿Qué? ¿No sabes quién soy yo? Mi cuerpo desapareció hace tiempo de este mundo. Mi alma descansa en este libro. Toda mi existencia reside en cada una de estas páginas. Pero tú no eres parte del mundo de los sueños. Eres alguien fuera de lo común, ¿no es así? ¡Correcto! Soy Bowser, el rey de los Koopas. Ya veo. Y dime, ¿te atormenta el acertijo interno de los Boo? ¿Boo? Sí, Boo. Ese que desaparece justo cuando aparece. Ese que aparece justo cuando desaparece. Un espejismo efímero, como el abismo entre los sueños y la vigilia. A mí me atormenta el acertijo de los Boo.
En este lugar he investigado sus habilidades. Y el resultado es... ¡esta máquina de rayos Bux! Buex. Algo así. ¿La máquina de qué? La luz de esta máquina hace que los órganos del cuerpo sean visibles. Mi láser patentado emite ondas de transparencia Bu, dándole a la luz sus propiedades especiales. Si quieres una demostración, súbete a la plataforma que tiene la marca. Observa, tu cuerpo es transparente. Vaya, es como un foco para las tripas. Dicho de otra manera, sí, no es impresionante. Seguro que piensas G que es el mejor, ¿no? Esta ha sido la primera vez que he utilizado la máquina en un ser vivo. La prueba ha sido un éxito, ahora debo volver a dormir y soñar. Puedes usar la máquina cuando quieras. Claro, y ahora, mira, parece que está ocurriendo algo, vamos a ver. Nueva mercancía, la tengo aquí. A ver. ¿Qué te pasa? Sí, 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 desaparecido. Se la ha llevado Grakovic. Venga, relájate, anda. Eso me baja el ataque. No me gusta. No me gusta. Bueno, que lo de Bowser ya lo veo. No pasa nada, no me falta nada. ¿Y tú qué? ¿Sigues sin tener nada? No. Solo un puesto de información. ¡Mira! Los bloques ya no están. ¡La barrera ha desaparecido! Parece que la luz que proviene del exterior produce cambios en esta zona. ¡Ahora podemos seguir a ese insecto! ¡Vamos! ¡Let's go! Punto de guardado. Si acaso. Let's go. Okidoki. Napsis. Sí, Napsis. Easy. La verdad, va a ser sencillito. Por el momento. Y muerto.
y un atajito. Se veía venir. No. Ah, mierda. Bueno, no era mi intención eso, pero... Luigi... Muerto. Muerto. Ojalá. Se ha duplicado, que hijo puta. Tendría que dar alguna más, digo yo. Nada. No funciona ninguno. Let's go. Okidoki. Mira, me sale más barato el cañón. Se ha cerrado la puerta. No. Vale, cada uno me lleva a un puestecito. Pero no, aquí no hay tándems, o sea, no hay ataques. A ver, espérate. Ah, mira.
que claro. Parece que por aquí haya nada. A ver. ¿Tú qué me dices? ¿La línea sala del gran panel estelar? Supongo que este me lleva... Ajá, por aquí. Ya veo. Vale. No. Un poco complicadete, ¿no? Let's go. Ah, mierda. Okidoki. Hostia, ¿y ese es otro? Pepa atacante. Pepe. Es un Pepe, un José. José atacante. Josep atacante. Josep atacante. A ver. Mario. Luigi. Mario. 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 Luigi. 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 Hala. Que el José se me ataca. Y este se ha duplicado. ¡Oh, puta! Se me colo. Bien. Let's go. Okidoki. A ver. Au. Joder. La leche. Defensor, atacante, vale. Pinta. Pinta chungo, cabrón, ¿eh? Yeah.
cambian de ataque a velocidad, o sea, como un, como si fuera un Deoxys, vamos. Vale. Estoy solo, ¿no? Vale, por ahí no parece que pueda hacer nada. Parece más complicado de lo... O sea, más complicado de lo que parece, me parece. En fin, vamos a dejarlo aquí y en el próximo intentamos conseguir así los fragmentitos, a ver qué tal. Espero que os haya gustado el vídeo, podéis dejar like, suscribiros, dejar un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.